Estas son las últimas palabras de los en serie que aterrorizaron al mundo. Pogo el payaso dijo: nunca sabrán dónde están los otros cuerpos. El vampiro de Düsseldorf dijo: después de que mi cabeza haya sido cortada, voy a seguir siendo capaz de escuchar el propio sonido de mi sangre. Amigos, estas solo son algunas frases que dijeron los asesinos seriales más temibles, más escalofriantes y obviamente más famosos de la historia. ¿Quiénes eran y cuáles fueron sus últimas palabras? Te lo cuento. Mi nombre es Daniel Novelo. Algunos dicen que los demonios realmente existen en la tierra y tienen nombre. Les dicen y por obvias razones, en la mayoría de los casos, han sido condenados a la sentencia máxima. Algunos en la silla, otros en la cuerda y unos más con la inyección letal. Y les hablo de la cuerda porque los asesinos seriales más famosos a lo largo de la historia son de tiempos antiguos. Y todos ellos, a pesar de estar a un paso de irse de este mundo, ni así se arrepintieron. John Wayne Gacy, mejor conocido como Pogo el payaso. A este hombre le gustaba hacer servicios en fiestas, cumpleaños, desfiles y todo evento vestido de un particular payaso. Este hombre fue acusado de abusar y privar de la vida a más de 33 adolescentes. Era toda una joyita. Y sus últimas palabras antes de morir fueron: bésenme el trasero, nunca sabrán dónde están los otros. Lo cual significó que muchas familias jamás encontraron el cuerpo de sus seres queridos. Gacy fue sentenciado por inyección letal el 10 de mayo de 1994 y sus últimas palabras aún siguen estremeciendo a más de uno. Niéguenmelo. Peter Hunter, mejor conocido como el vampiro de Düsseldorf. Esta persona fue condenada por enviar al otro mundo a más de 9 personas. Y escuchen esto. El motivo principal por el cual lo hacía era la pasión descontrolada que sentía al beber la sangre de sus víctimas. Lo triste es que entre las personas que él mandó al otro mundo se encuentra una pequeña de tan solo 8 años. Dos hermanas, una de 5 y otra de 14 años. Este hombre realmente era un monstruo que merece y tiene totalmente el título de ser un vampiro. Y es que estas que les cuento tan solo son algunas que hizo antes de irse al infierno. Sus últimas palabras fueron el 2 de julio de 1931. Él dijo: después de que mi cabeza haya sido cortada, voy a seguir siendo capaz de escuchar al menos por un momento el sonido de mi propia sangre que brota del tronco de mi cuello. Eso sería un placer para poner fin a todos los placeres. ¿Qué? Una frase que neta te da escalofríos. Como dato curioso, su cabeza fue diseccionada y momificada y en la actualidad se conserva en el Museo de los Estados Unidos. No manches. Carl Pesram. Este hombre es considerado uno de los peores monstruos de la historia. Confesó que se aprovechó de más de 1000 hombres. ¿Y saben por qué? Por la simple razón de que detestaba a toda la humanidad. Por esa razón privó de la vida a 21 personas. De hecho, una vez confesó que solamente lamentaba dos cosas: haber maltratado a algunos animales y no haber podido eliminar a toda la raza. No lo digo yo, lo dijo él. En el año 1928 fue condenado a la cuerda. Segundos antes de su muerte, el verdugo le preguntó si tenía algunas últimas palabras, a lo que Carl respondió: sí. Malditos bastardos, pude haber matado a otros 10 hombres en lo que ustedes pierden el tiempo preguntándome. Y después de estas escalofriantes palabras, se fue de este mundo. Ted Bundy, uno de los asesinos, se podría decir que más famosos, populares y más mencionados a través de la historia. Fue considerado como un narcisista y manipulador. Muchos dicen que su atractivo era lo que él utilizaba para atraer a sus víctimas y luego deshacerse de ellas. Confesó haber mandado al otro mundo a 30 personas, aunque se cree que fueron más de 100. Y entre ellos está una niña de tan solo 12 años. Lo que se me hace curioso de todo esto es que se dice que la noche anterior de que Ted Bundy fuera ejecutado, pasó la mayor parte del tiempo llorando y rezando. De hecho, se cuenta que la primera vez que vio la silla eléctrica se echó para atrás. Cuando estaban preparando la silla de madera en la que iba a ser eliminado, él se acercó a la pantalla de plástico que separa a los testigos y les dijo: está todo bien. Y cuando le preguntaron si tenía unas últimas palabras, él le dijo a su abogado y a un pastor que estaba cerca de él: Jim y Fred, me gustaría que le transmitieran mi amor a mi familia y amigos. Y fue así como Ted Bundy se despidió de este mundo aquella mañana del 24 de enero de 1989. Es increíble cómo solo una frase te puede hacer sentir escalofríos por todo el cuerpo. El verdadero miedo se encuentra en estas personas. ¿O ustedes qué opinan? ¿Quieren que hagamos una parte 2? Estaría bueno, ¿no? Mi nombre es Daniel Novelo.